están? Un nuevo programa agropecuario, mucha información en el día de hoy, como siempre, con una jornada para todos los integrantes del Grupo de Cambio Rural, para aquellos de que no saben de qué se trata esto, se puedan interiorizar. Por lo tanto, vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido preparado para el día de hoy. Allá, miren, ¿ven las banderas, los globos y los stands? ¡Wow! ¡Parece una ciudad! ¡No! ¡Es una supermuestra! Ya estamos cerca de Agroactiva 2018, la supermuestra. 6 al 9 de junio, Armstrong, Santa Fe. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con Galicia Rural a 180 días. Procampo 90 días y Agrocabal. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email jimdelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Raúl Belomo, Nutrición Animal, 50 años en la comercialización de cerdos, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves, compra y venta de cerdos, Avenida 25 de Mayo, 535, teléfono 2314-426985, 424467, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría, remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300. Bolívar. La semana anterior de lo que fue esta jornada destinada a los grupos de cambio rural, de alguna manera presentando los nuevos grupos en el establecimiento de Elvio Sarnari, por supuesto en una ronda donde todos los integrantes se presentaban. Del grupo La Semilla habla la productora Apestegui. Yo particularmente, nosotros ya veníamos trabajando en grupo. El tema que nos preocupa o que nos convoca a nosotros requiere de vincularse, de asociarse, sobre todo por el tema del asesoramiento, que no es fácil de encontrar en nuestra zona, no fue fácil, no lo había, no existía. Digo, en agroecología, nosotros, yo particularmente quería producir sin fumigar. Sabía que era posible en otros lugares. Entonces, bueno, primero fue una investigación sola, hasta que encontré más gente. Primero fuera de mi pueblo y después en el pueblo mismo. Así que bueno, ahí nos juntamos
los que estamos en el grupo de La Semilla, que somos parte de un grupo más amplio, que no todos somos productores los que estamos acá, la mayoría somos parte de ese grupo más amplio. Y bueno, cuando apareció esta posibilidad desde INTA, para mí particularmente lo más significativo y lo más importante es poder contar con un asesor en nuestra zona, en nuestra ciudad. Que Gustavo esté asesorándonos es contar con alguien que nos pueda dar una mano desde nuestra propia localidad. Nosotros estábamos antes, o yo particularmente, con un asesor que tiene muchos campos asesorados en muchos lados, y bueno, no era fácil acceder a él. El asesoramiento era por teléfono, por WhatsApp, con los tiempos de él y bueno, con los tiempos míos también, de una persona que está haciendo cargo de un campo de una forma que nadie lo ha hecho antes. Y bueno, pero súper convencida, o sea, yo no tengo duda, ninguna duda de lo que estoy haciendo. Y eso está bueno, a pesar de que como productores también, que nos pasa a todos, los productores y las productoras, que en Cura somos unas cuantas, que bueno, que no es fácil para esto, bueno, para otros también será difícil, ¿no? Pero vivimos en un país complicado en este sentido, con mucha inestabilidad, no solo climática, sino económica, muchas dificultades, y bueno, entonces hay que ir sorteando todo eso, y el hecho de estar en grupo es, para mí, es fundamental, es maravilloso. Con mis compañeros que siempre tienen el campo abierto, o con quienes podemos charlar de lo que nos pasa, de lo que queremos, y ir a ver lo que está haciendo cada uno y acompañarnos siempre en este proceso, buscando más también. Y también sabemos que Gustavo también está queriendo buscar más y está capacitándose él, y también queremos que tomar esa oferta de INTA de traer asesoramiento para lo que es nuestra temática, que en eso estamos también. Así que bueno, yo de mi parte estoy recontenta de que esto comience, y tener un plan de acá a 3 años está buenísimo también, concreto. Así que bueno, muy agradecida. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señor productor, le informamos desde Fundevo que ya dio comienzo la campaña de vacunación antiaftosa. Solicite turno con anticipación en Avenida General Paz 329 o a los teléfonos 02314-426329 o al 425656 Bolívar. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio, herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo,
bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni Hierros, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau. Arioni Hierros, visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas, 770, Bolívar. La palabra del anfitrión no podía estar ausente. Estoy hablando de Elvio Sarnari, integrante también del grupo La Semilla, un grupo dedicado a la agroecología. Y él comentaba sobre esto, sobre los desafíos que representa querer producir de manera agroecológica. Yo pertenezco al mismo grupo que La Semilla y tenemos claro qué queremos. Lo que a veces dudamos es cómo. Y en ese sentido estamos como abriendo una mirada nueva, por lo menos me parece nueva. Y en ese sentido el crecimiento que esperamos de Gustavo, lo que significa que Gustavo aprenda con nosotros esa mirada, tome con nosotros, crezca con nosotros en esa mirada, me parece que es saludable no solamente para el grupo, sino para los demás. Y como grupo venimos funcionando tanto como grupo de antes, por lo menos una parte, que hemos tomado decisiones como, por ejemplo, estas vacas hay que cambiarlas al potrero de acá al lado. Y esas decisiones fueron grupales. En una de las recorridas, con mate por medio, con una cosa muy simple de cómo mirarlo. Pero digo, che, hay que cambiar esta vaca. Y bueno, uno va a abrir la tranquera y el otro arrea. ¿No? Más o menos fue así. Esto es anterior a Cambio Rural, o sea, venimos con un mecanismo aceitado. También he participado antes de Cambio Rural y por ahí me parece que una cosa que está buena es que por lo menos en el otro grupo anterior, personalmente la veía como una dificultad, el tema de que los objetivos estén escritos, que haya formalidad en eso de la información, cómo circula. Me parece que nosotros tendríamos, si logramos aceitar eso, hemos mejorado con respecto al grupo en el que estuve. ¿No? Digo, estamos viendo cómo es Cambio Rural. Sé más específico con eso, por favor, me interesa eso que dijiste. Y esto, digo, nosotros ahora vemos que después, nosotros ya tuvimos una reunión como grupo, y entonces, hemos hecho un resumen, una especie de minuta, hay una temática que fue abordada y está escrita, hasta hay una foto que hoy es una cosa... O sea, esos formalismos que por ahí están, claro, que resultan innecesarios. En el otro caso, en el grupo que tuvimos antes, nosotros tuvimos un montón de mejoras, por lo menos cambios en lo productivo, y no logramos aceitar ese mecanismo de que la cosa escrita diera registro para mirarla más adelante. Bueno, para que quede para alguien más, en definitiva, para que alguien más aproveche esa experiencia. Como que fuera para nosotros mismos. Y es para el propio grupo también, o sea... El crear registros y crear, hacer cosas está pautado por Cambio Rural. No vamos a inventar nada nosotros, ya está hecho, pero la idea es que de eso generar información, esa información procesarla y ofrecerla, está abierta porque uno la sube a la central de Cambio Rural. Y eso también sirve para otros, o sea, la idea es mucho de compartir tiene esto, entre el grupo
entre grupos y el grupo es a nivel nacional también. O sea, no solamente abrir el campo tranqueras afuera, sino abrir el grupo hacia afuera. Te abrís totalmente y la información no la generamos, pero no tiene, digamos, ¿cómo se llama en inglés? No tiene, digamos, cosas de autor, copyright, digamos. O sea que está al servicio de todos los otros. Y la idea es esa, tenerlo. Esos registros sirven para mirarnos para atrás, qué cambiamos, qué progresamos o no. Sería la historia clínica del grupo, podríamos decir. Aparte, está muy fijado los objetivos que pueden tener, y bueno, ya creo que lo dijo Gaby, el tema, y bueno, lo dijo Elvio, es el cómo muchas veces, pero el grupo tiene que tener bien, y ahí es donde está la tarea del asesor, de acompañar al grupo en fijar sus objetivos grupales, y a cada individuo, ¿no es cierto?, o a cada productor, ayudarlo a fijarse metas, ¿no es cierto?, y después cómo vamos a llegar a esas metas. Otro integrante de un grupo, estoy hablando del grupo Cría, de Ganadería y Engorde, Abel González, comentaba otro de los desafíos, el cooperativismo, el unirse. Esto funciona de norte a sur. ¿Y por qué en la provincia de Buenos Aires es a veces tan difícil formar un grupo y que este funcione para los fines que sea? En la provincia de Buenos Aires somos demasiado individualistas. Vos salís al norte, hay unión, hay cooperativismo, hay apoyo, hay esto, hay lo otro. Salís de provincia de Buenos Aires para el sur, te encontrás en la misma situación. ¿Y acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Entonces no encuentro todavía el por qué no. O sea, ¿qué diferencia tengo yo con él o con él o con él? Que no nos podemos juntar y decir, como decían, también no les ha llegado el momento de decir, compramos semilla en conjunto, o hoy escuché a alguien hablar, creo que era semen. Vos, de semen. Es un montón de cosas que lo podés hacer, abaratar costos. Y entre todos que somos productores de... Bueno, habrá... No tengo bien el conocimiento de cada uno, pero habrá productores de 80, de 100, de 200 hectáreas, de 50 o de 30. No sé. Pero y juntémoslo. Entre todos hacemos 5.000. Mira qué fácil que es. Que es algo muy difícil de formar y de armar. Porque yo creo que la peor parte es cuando se trata lo económico. Cuando tratás lo económico, ahí es el choque. Ahí está. Y ahí es donde se termina la reunión, el grupo, el asado, se terminó todo. Pero bueno, hay que insistir y pelear y tratar de armarlo. Yo estuve en un grupo de cerdos. Llegué hasta Tejedor. Bueno, he ido a Santa Fe, qué sé yo, he andado por todos lados. Y me traje cosas que yo las implementé en el campo y sí, me dieron resultados, me anduvieron bárbaro. Pero falta ese compromiso. El compromiso de la gente. De decir, bueno, a ver, que no lo vas a ver en un mes, en dos, en tres. Tenés que, más que nada, bueno, todos somos productores agropecuarios, creo que sabés que la producción agropecuaria es a largo plazo y no la vas a ver enseguida. Entonces hay que seguir juntos y ver en qué tenés que mejorar o en qué. Porque por ahí uno cree que está haciendo las cosas bien y no la está haciendo bien o hay algo pequeño que vos podés mejorar y alguien de afuera viene y lo ve. Bueno, para vos no te fue mal porque ya estuviste en un grupo y volvés a estar. Es como el que se casa dos veces. ¿Viste la cuestión? ¿Viste la cuestión económica? Cuando vos decís, a ver, nos pasó en un momento en el grupo de cerdos, que por ahí es un poco más fino, hablando económicamente, fino el número, la comercialización es un poco más, no sé si delicada sería la palabra, o complicada que lo que es la ganadería. Dijimos, bueno, vamos a juntarnos y vamos a hacer capones y vendamos capones todos juntos, consigamos, logremos armar una jaula completa. ¿Tres ahí bien? Sí, tres. ¿Y el resto? Porque yo tengo 10 madres, él tiene 50, pero ¿cuántos crisas? Entonces llega un momento que no logras armar la carga completa y no sirve. Y se te cae la idea y se te cae la propuesta. Claro, vos dijiste en el momento de la cuestión económica que es coyuntural. ¿Cuál sería la solución? A ver, te lo voy a decir en criollo a lo campo. Uh-huh.
si yo voy a comprar semilla de avena para hacer mis verdeos, él también necesita, bueno, bárbaro, sí, dos tenemos plata, el otro no porque le tiene que entrar un pago, y ahí empezás con los traspiés. ¿Me explico? O sea, no por falta de voluntad, es organización. La diversidad del grupo. Exacto, entonces ahí empezás con los traspiés. Gabriela Hugo, de INTA 25 de Mayo, acompañando a otro grupo de cambio rural, de Tambo, El Cencerro, destinado a la producción lechera. También comentaba los desafíos de adaptarse el productor a los cambios, a los grupos, a de alguna manera corregir algún sistema de trabajo para lograr que su producción sea más eficiente. Se llama El Cencerro, es un grupo tambero. En un principio fue impulsado junto con el municipio, que bueno, así que empezamos a trabajar juntos. Costó al principio un poco para que los productores en realidad entiendan de qué se trata un grupo cambio rural, porque no entienden de un día enseguida lo que se trata un grupo cambio rural. Así que bueno, contar un poco eso, llevó varias reuniones. Después el grupo se eligieron tres posibles promotores asesores, los cuales se presentaron y bueno, y ellos eligieron el perfil que más les parecía, que les gustaba. Y a partir de ahí empezaron empezamos con las reuniones, se llevan a cabo todos los meses reuniones en los distintos establecimientos tamberos. Y la verdad que yo estoy re satisfecha con lo que se ha logrado, porque también he tenido experiencias, he visto en realidad otras experiencias que se han dado por otros grupos y que por ahí se han dado de baja porque no resultaban, porque no participan. Y este grupo bastante bien, con un porcentaje bastante alto de participación. Ellos dicen que también están re contentos con participar de un grupo de cambio rural. Por ahí uno se dice, por ahí no, vemos como altas y bajas por ahí nosotros mismos. Decimos, bueno, nos cuesta un poco la motivación o que a ver cómo mantenemos el espíritu. A veces sentimos que estamos arriba, a veces sentimos que estamos más abajo. Pero bueno, creo que están interesados, creo en la herramienta de cambio rural, creo que es una herramienta bárbara para extensión, me parece que está re bien planteado. Hay productores que la ven y otros que no ven la ventaja de estar participando en un grupo de cambio rural. Lleva tiempo por ahí que entiendan de qué se trata, pero bueno, creo que de a poco el que logra entender eso, darse cuenta que es mejor estar que no estar, saca buenos beneficios, me parece, ¿no? Es verla, darse cuenta que es mejor estar adentro que estar afuera. Dejamos la mesa, nos vamos a recorrer un poco el campo de este productor. En este caso, vimos una siembra de sorgo con soja. Elvio Sarnari comenta el porqué de estos graníferos, uno de los motivos para no tener los suelos desnudos. Y por supuesto, compartir esto con todos los productores que se hallaban allí presentes. Soja y sorgo. Las dos cosas son semilla propia. El sorgo es granífero, pero hijo del año anterior. Es un sorgo fecha, que nace el 10 de enero. Lo que a mí me parece interesante de ver acá es que nosotros cuando vimos el campo la última vez que nos reunimos con el grupo, dijimos cuidado con los suelos desnudos para la agroecología. Y entonces yo tenía un sorgo que era barato, que estaba en el silo, un lote que estaba desocupado de hacienda y que estaba empezando a quedar desnudo. Digo, bueno, hay que en algún momento que haya humedad hay que sembrar. Y no me interesaba mucho, la verdad, el planteo. Iba hacia un diferido. Esto va a ser un diferido si llegáramos a tener algo que justifique diferirlo. No lo sé, a mí me parece que no vamos a tener casi nada. Te voy a hacer dos comentarios. El primero es que el general Manuel Belgrano ya decía que el suelo nunca debe estar resuelto. Siempre debe tener algo verde. La segunda, ¿por qué no sembraste más temprano si tenía el suelo desocupado? Bueno, entre otras cosas porque la sembradora no podía llegar acá. Bien.
Por eso la huella fue modificada, porque nosotros teníamos todo rota la huella. La huella anterior estaba la tranquera, si ustedes ven, el alambre está tiene una parte distinta, es decir, ese pedazo de alambre, la tranquera estaba más allá, y entonces sería imposible pasar, porque para sacar las hojas rompimos todo el camino. No solamente esta parte, todo, lo interno rompimos todo. Y bueno, se decidió sacar las hojas y sacar las hojas fue hasta el monte. No había más, se hizo una bolsa ahí atrás de la casa y otra parte a los hilos. Y bueno, entonces rota la sembradora, quedó en el galpón y no se podía sacar de ahí. Si bien modificamos y abrimos un alambre ahí, que todas estas tranqueras están puestas recién ahora en esos lugares, bueno, no se podía. Inclusive acá había bastante barro hasta diciembre. No solamente que no hubiera llegado la sembradora fácil acá, sino que hubiéramos podido hacer de 48 hectáreas, hubiéramos hecho 22, 23 hectáreas, que eran las lomas. Entonces, bueno, no sembramos antes por eso. Y porque también toda la época del invierno, que nosotros es muy interesante la mirada, porque nosotros teníamos un sorgo diferido que yo conté hoy, del año pasado, y cuando empezamos a tener el problema de que la soja se secó porque se heló, empezamos a disfrutar de la rama negra. Las vacas y yo estábamos re contentos con que había un poco de verde. ¿A quién no le comieron rama negra a la vaca este año? Se está comiendo todavía. Bueno, digo, esa rama negra que nosotros le abrimos a algunas partes que ya tenían rama negra en roseta, en el mismo lote de sorgo, bueno, aportaron un poquito de verde. Te hago un comentario para tu conocimiento de todos los presentes acá que quieren escucharme al respecto del sorgo diferido. El sorgo diferido es una especie bastante compleja en cuanto a cuándo la vas a comer. Si vos pensás que la vas a comer de mayo para adelante, vas a agarrar un invierno y disfrutar con el sorgo diferido, va a ser una macana, porque la hacienda se te viene abajo. Y efectivamente, porque no tiene calidad. O sea, la teoría es que ahí cuando empieza a helar, de ahí para adelante tenés que comerla. O sea, te digo, abril, mayo, ya comerla. No dejarlo para junio, julio. Te lo comento para todos, porque inclusive tuve esa situación de dejar un sorgo diferido para adelante, entrar un rodeo de vacas, que salió peor que lo que había entrado. Nosotros otras veces que hemos hecho sorgo diferido, hemos combinado con algún verdeo o con alguna pata o con algún cañador. Yo en ese caso lo encerré ahí, cagaste. Lo que hacíamos... ¿Un de oro? No, estaba abierto. No, el rodeo. La tenía en el sorgo diferido y comía... Y un almuerzo... Solamente un rato en el verdeo y el resto al sorgo diferido con un... Haciendo la pata. Una parcelita. Es fibra grande. Pero el año pasado tuve un momento donde estuve a punto de abrirle la puerta a las vacas y echarla toda porque era un caos de agua, bueno, como todos los que vivimos en la zona. Y en ese momento fui a abrir la tranquera y dije, no se puede parcelar porque era imposible llegar, el sorgo diferido está a 10 kilómetros de acá, acá había que salir 3.000 metros caminando. Y charlamos todo con las discusiones, o sea, la administración, la verdad, me dejan, mi mamá y mi hermana dicen, hacé lo que quiera, pero charlamos mucho, y mi vieja me dice, te va a quedar sin nada, porque el resto es agua. Y entonces, cerré la tranquera de nuevo, las vacas no se habían pasado, y a partir del día siguiente empecé a parcelar, con parcela de dos metros, y bueno, y era el único lote que quedaba más o menos razonable fuera el agua. En otros quedaban cuchitos, pero esto era rastro con soja que iban a vivir. O sea, nosotros tenemos dos rodeos que vienen de distinto origen y los mantenemos porque por no cruzar la genética. En total son unas 160 vacas de cría. Y bueno, y los que nunca habían eran los mismos. No, hago este comentario como un comentario de este caso particular, sino en lo general, que puede servir a otros, a vos y a todos que estamos acá, que la calidad que el sorgo pierde cuando vos lo diferís, de mayo para adelante, es tremenda. Bueno, uno después adecua esas cosas a las situaciones, como vos bien dijiste vos, que te dijo tu madre, y después que le damos, bueno. Son situaciones y momentos particulares.
Allá, miren, ¿ven las banderas, los globos y los stands? ¡Wow! ¡Parece una ciudad! ¡No! ¡Es una super muestra! Ya estamos cerca de Agroactiva 2018. La super muestra. 6 al 9 de junio. Armstrong, Santa Fe. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con Galicia Rural a 180 días. Procampo 90 días y Agrocabal. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email jimdelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Taller de óleo hidráulica, Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica, Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Raúl Belomo, Nutrición Animal, 50 años en la comercialización de cerdos, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves, compra y venta de cerdos, Avenida 25 de Mayo, 535, teléfono 2314-426985, 424467, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría, remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos, Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300. Bolívar. El productor Elvio Sarnari menciona la posibilidad de incorporar vicia a este lote. También el ingeniero agrónomo Eduardo Mosquera hace su aporte y brinda un abanico importante de posibilidades de implantación, como el manejo, muy importante para obtener buenos resultados. Charlando con otros productores de otros grupos agroecológicos, vemos muy posible la incorporación de la vicia a un maíz o a un sorgo diferido, sí, buenísimo, porque estaría verde. En esa época siempre difícil, siempre tenemos otras cosas, por ejemplo tenemos otras situaciones que vos en un maíz podés aplicar con amión o con lo que fuere, raigras, no solo vicia, y tenés un rastrojo de una calidad extraordinaria. Y hay muchas situaciones, bueno, este año no sé si mira, bueno, este año el raigras quizá no es el mejor ejemplo para el raigras, claro, pero hay montones de prácticas que uno puede ir haciendo para mejorar la situación. Y prácticas que te digo que las comento, como te comenté en sorgo diferido, simplemente como una información, nada más. Cada cual maneja de acuerdo a la situación que le toca vivir. Este sorgo es, como dije, un sorgo hijo de híbrido, que ya tenía algunos problemas de germinación importantes al momento de que lo sembramos acá, en enero. Creo que ya tenía un poco rojo el sorgo en el silo. Y entonces hicimos el cálculo para que fuera que 22 kilos nacieran de sorgo. De sorgo.
y, o sea, tenía más, soja. Tenía, y soja tiene 25-30 kilos de soja, no tiene mucha soja. La idea de la soja es justamente que aporte un poco de nitrógeno, que cubra el entresurco. Y esto que te digo hace que uno tenga una concentración de planta de sorgo como en este cachito y otro vacío, porque bueno, era bastante malo en la siembra. Ese planteo que vos decís de que baja la calidad nutritiva, nutricional del sorgo cuando está diferido, con la soja, ¿puede variar eso por el aporte de nitrógeno? Y mira, yo he hecho soja y sorgo. Se va a comer la soja seca igual que... Pero claro, lo que pasa es que la planta en realidad tiene células. Cumple el ciclo. Celulosa y lignina. La lignina es como los ladrillos de una casa. Si vos no le pones lignina, la planta no puede seguir creciendo hacia arriba. Cuando la planta comienza a secarse es porque tiene un depósito de lignina muy grande frente a la celulosa, que tiene hidrato de carbono, tiene jugos celulares, que tienen otra, un contenido proteico que es bueno al rumen del animal. Cuando vos construís con ladrillos, o sea, lignina, llega un punto que el valor nutritivo de eso es nulo, es paja, es como si le das una escoba a una vaca para que coma. No, bueno, se llena la panza, pero no le sirve. Y el sorgo pasa eso, por eso el aprovechamiento del sorgo diferido es temprano. Después no sirve. Entonces, la vaca se le cae en el costado generalmente, ¿no? Y es peligroso, porque después tiene un momento en que la vaca en el invierno está pidiendo metro, el país. ¿Qué vas a tener? Un aborto, pero sí, una inferior desarrollo que se tiene en el glúteo, en la panza. Actúa, Eduardo, como limitador en el consumo. Es un limitador de consumo, claro. No procesar la lignina. La lignina es lo que hace que el quebracho sea duro. La come tarda muchas más horas en degradarlo el rumen. Entonces, pierde tiempo degradando el rumen y no tiene lugar para la comida nueva. No, con la soja, el aporte de soja, no, porque la soja tiene un ciclo. Yo diría que es preferible, hay que ver cada caso en particular, de utilizar un madero como una regla para tirar al vuelo. Por ejemplo, que como usted este sorgo ahora, en esta altura, que vos podés entrar con una fertilizadora. Nos vamos ahora a la localidad de Ayacucho, a una chácara muy cerquita del pueblo, para dialogar con un productor, Abel Arana, que se dedica principalmente a la crianza de ovinos. ¿Cómo es este proceso, el servicio, el manejo y también la participación de todos los años en Palermo? Sobre este y otros temas nos comenta Abel. Acá está viendo los carneros padres, que ya han salido servicios, ya estoy terminando servicios, lo arranqué en noviembre y ya prácticamente, bueno, ahí recién ustedes están enfocando unas borregas que están en un servicio un poquito, les queda 20 días nada más y después, bueno, las borregas que vieron recién que enfocaron son diente leche, son nacidas el año pasado, con muy pocos meses, con 7 meses, ya están en condiciones de... con un estado corporal importante, vamos a decir, ya están en condiciones de tomar servicio. ¿Cómo es el manejo? El manejo es, bueno, tengo, por un lado tengo ovejas pedri, por el otro lado tengo puras controladas, después, bueno, ahora está el servicio, en 5 meses el ovino ya está pariendo, vamos a decir, o sea que en abril, primeros días de mayo, ya están pariendo las primeras ovejas. Y bueno, y después hay que seguir, bueno, cuidar bien la aparición y seguir el desarrollo de los corderos, obviamente. En cuanto a lo que es alimentación, ¿cómo lo estás manejando? Y alimentación, bueno, acá estoy con 5 hectáreas, hay casi 100 animales. Hay carneros, bueno, los carneros que van a Palermo obviamente tienen un trato especial porque ya vienen, son diente leche y tienen que meterle pata para llegar con un estado corporal. Tienen que llegar con 100 kilos. Son animales muy jóvenes, así que no tienen que perder tiempo. Y el resto de la majada se maneja con lo que es
La cría, vamos a decir, se maneja con rollos y una suplementación nada más, ya sea avena o espeler de trigo o alguna cosa no más sencilla. Después, y algún rollo de alfalfa, obviamente. Está bien. En cuanto a sanidad, ¿cómo están con eso? Y en sanidad, nosotros hacemos continuamente, hacemos muestras, llevamos al laboratorio muestras de bosta, HPG que se llama, y sacamos la muestra. Y si da una alta carga de parásitos, desparasitamos, de acuerdo al parásito que tenemos, es la droga que damos. Así que lo manejamos bastante fino a ese tema para no producir acostumbramiento a los animales. Claro. En cuanto al manejo y toda la cría que tienen en este momento, o mejor dicho, ¿cuántos años hace que está con toda esta, con toda la majada? Y con demás? La majada de lo que es cabaña, alrededor de 20. Con ovinos toda la vida, de chicos nos criamos con... Con la vida, data. Sí, de toda la vida, sí. ¿Participan solamente en Palermo o van a otras exposiciones regionales? Participamos en las regionales, en todas. De hecho, ahora salió Expotan, que es una exposición netamente agrícola, pero le agregaron ganadería ahora por primera vez, así que vamos a estar también siempre colaborando y apoyando todo lo que sea que sea bueno para el sector y bueno, para la zona también estar colaborando con la gente que tanto esfuerzo hace para hacer una exposición, ¿no es cierto? Sí, que por otro lado lleva más allá del tiempo y del preparado, también te insume dinero para poder llegar a... Claro, pero bueno, estamos para eso y también de alguna manera uno siempre levanta algún teléfono y siempre te traes algún contacto y eso, que eso es lo que generan las exposiciones, ¿no es cierto? Por eso uno tiene que estar. ¿Y las ventas? Las ventas, bien, esta es una raza netamente carnicera. Anda muy bien, Palermo es un poco la elite de esto, anda muy bien y se sigue, obviamente, bueno, las razas laneras están un poco más quedadas, así que el cruzamiento se está cruzando mucho, así que anda bien, el cordero, la gente que produce venta de cordero ha vendido bastante bien, así que más o menos se maneja el sector. Estamos a la espera, siempre digo lo mismo, espera de frigoríficos más cerca, ¿no es cierto?, para poder matar y yo una de las ideas que tengo es hacer envasado al vacío, o sea, necesito tener un frigorífico cerca para poder comercializar mejor la carne, ¿no? Pero así que algo se está haciendo, el gobierno está haciendo, la parte de producción está haciendo algo, así que esperemos que sea más que sea pronto, vamos a decir, ¿no es cierto? Claro. Los tiempos nuestros son rápidos, o sea que claro. Necesitamos cuanto antes, pues llegar con la carne ovina a la góndola, obviamente. Sí, sí. ¿Se ha incrementado el consumo en los últimos años? Sí, se ha incrementado, pero como te decía recién, estamos muy ansiosos de eso, que bueno, algo nos han prometido y está en camino, obviamente, que nosotros tenemos prácticamente línea directa con lo que es ley ovina y eso, que nos ha apoyado bastante y se está trabajando. No es fácil, obviamente, ¿no? Pero bueno, con las otras carnes se ha llegado en la góndola y el ovino todavía no está, nos falta un cachito. Nosotros ahora, por ejemplo, en Palermo creo que va a haber carne ovina, hay algunos contactos con Inglaterra, hay una reunión importante dentro de un tiempo, o sea que se están haciendo cosas y esperemos que sean buenas para todos, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, sí, y seguir produciendo, que es lo nuestro. Es lo que uno sabe hacer. Claro, exactamente. Sí. Con eficiencia, sobre todo. Y con eficiencia. Sí, los números son finos. Hay que trabajar. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ustedes. Nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Serna realizó su remate feria mensual. Para comenzar, vemos diferentes ventas en todas sus categorías. Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar el remate que tuvimos que suspender, gracias a Dios, porque llovió. Y bueno, algo se nos complicó para juntar algunos lotes, algunos, y la verdad que los cabañeros los camioneros. Y los productores nos dieron una gran mano, pudimos sacar casi la totalidad ayer y algo quedó hoy. Algunos camiones fueron a parar la miércoles, no pudieron cargar. Pero bueno, nos quedó algo de gordo, algo de vaca gorda que no vinieron y algo de invernada. Pero por más o menos se pudo juntar alrededor de 2.300 cabezas. Señores, vamos a poner en venta el primer lote. 34 y 35 tengo acá arriba. 35, 5, 5, 5, 1, 2, 35, 5, 5, 5, 5, pues vendí. 35, vamos a ver.
34 pesos, pues ahí vendí y vi 10, y 10 con 20, 20, 30, 30. 20 tengo acá, 2, 34, 20 fui vendí. 90, el último. Dale. 90, 34. No, 33 con 90, no, 33, 90 fui vendí. 31 tengo por varios, 31, 1, 31, 31 pesos, 1, 2, 31 pesos con 10, 20, 30, 40, 50, no. 31, 32, 32, 40, muy bendito. CNC, vamos adelante. Lo que está faltando, ¿no? ¿Viste? ¿Cuánto? Vale, 31, 30 pesos, ¿cuánto? 28 pesos, tengo 28, 28 pesos, 28, 28 pesos, muy bendito. 5. Sí, tengo de 5, tengo de 4, tengo de 5. Quiero uno de 6. 5 y medio. 25, 50, tengo por vos, Daniel. Para 2, 35, 50, muy bendito. 50 con 60, con 70, con 80, con 90, con 34. 34, 10. 10, no, 34, 1, 2, 34, fui vendí. El lote de 14 y uno de 13 se pueden hacer. 50, 50 y pico vaquillones. Primer lote que está vendiendo, me dijeron cuánto. Especiales, todo de filtro. Vamos, ¿cuánto? Pónganle los 5 y arrancamos. 4 y medio. No, al 7 y medio jugaba antiguamente. Yo. No, pero eso era. Dice antes, va. 35 preciso y arranqué. 4 y medio. Preciso 35. El primer lote. 35 pesos tengo. 1, 2, 35, 35 pesos. Fue vendí. Nadie dijo nada, ¿no? 35, 1, 2, 35 fue vendí. Bueno, para los 25 de caco. No. Ahora nada. No, no, te puse 4. 4, 50, 1, 2, 24, 50. ¿No te va? ¿Sí o no? 24, 50, ¿no? 24, 50 está vendida. Pero 24 tengo por varios, por mí, que soy más liberal que ustedes. Con 10, con 20, con 30, con 40, con 50. 24 con 40, 1, 2, 24, 40 fui vendí. 40, 50, 60, 70, 80, 90. 24, 20, 24, ¿no? 24. 24 con 10, con 10, con 20, con 30, con 40. 24 con 30, 1, 2, 24, 30 fui vendí. 23 pesos tengo, 23, 23 pesos tengo, 23, 23 pesos tengo, 1, 2, 23 pesos, pues vendí. La venta de invernada. Sí. Antes que nada queremos agradecerles, hoy tenemos posible armar este remate con casi 60 amigos que los consignaron a 100. Por eso hoy casi encerramos las 2.300 que anunciaba Martín hace un rato. A ellos muchas gracias, a todo el equipo igual. Vamos rápido a la venta, todos sabemos en este momento que la invernada de a poquito en estos últimos días ha pegado un leve repunte y lo va a pegar. Se ha vendido mucho ternero en marzo, son conscientes todos ustedes, y cómo se han achicado los remates después de la lluvia. Son ustedes los que saben evaluar hasta cuánto y cuándo dejar un lote. La venta al frente fue vendido, más y nomás. 650, 70. 650, 1, 2, 100, 650, fue la vendí. Para que te notice un poco. 670, 670, 700. 700, 720. No. 8,500 tengo ahí. ¿Qué dijiste? 520 acá. 520, 50, 70, 600. 600, 620. 620, 50, 670. 670, 700. 700. 700, 720. 920, 950, 950, 950, 970. 70, 9000. 9000. 20. ¿Qué dicen ahí? No más. 9000, 9000 y la vendí nomás. 8000 pesos tengo. 8000. 8000, 8000 pesos, 8000, 20, 50, 70, 120, 50, 70, 200, 220. Horacio, 220 o 50. 220 tengo una. 220, fue vendido más. ¿Te espero? No. 620, 650, 70, 700, 700, 720, 720, 750, 770, 800, 820, 850. 870, 900, 920, 920, 950, 970, 970, 9000. 9000. Tenía que haber arrancado por ahí cerquita, ¿eh? 9000. Con 20, señor. Con 20, 50, 70, 100. 30 y 60 días tienen una. 2, 8300 no fue vendido. ¿Lo más? Lo miraron mal, lo dejan mal. 8, 3, tengo una, 2, 8.300 pesos lo vendí.
Ponés 5.80 y te obligo a los tres corrales. Y hago la gran macana de hacerlo. Pero quiero atarlo a vos, ¿eh? ¿Te gusta? 5.700 pesos han vendido los tres corrales. Obligado, sí señor. 5.700 pesos, 5.700. 5.700 pesos, 700. 5.700 pesos, 700, tengo una. 5.700 pesos, tengo dos. Y en 5.700 pesos fueron a 140 y pico terminados los tres corrales. 149. ¿Seguro? ¿No hay interés? ¿Ofertas o vendidas, eh? Una vez finalizado este remate, obtuvimos las palabras de los martilleros Jorge y Martín de la Serna, efectivamente, comentando sobre los valores que se dieron en dicho remate y mostrándose muy conforme con esos valores obtenidos en la jornada. Bueno, Martín, se terminó el remate. ¿Me podrás hacer un resumen del remate? Bueno, gracias a Dios pudimos dar el remate. Veníamos complicados por el tema del agua, que gracias a Dios llovió, así que no podemos decir nada. El remate del miércoles lo pasamos al viernes y hoy tenemos un día impresionante, buenísimo. Algunos lotes no lo pudimos sacar, pero bueno, el grueso salió, debe haber alrededor de 2.300 cabezas, con alrededor de 900 y pico de gordo, que salió bien, salió con buenos valores. Ayudó que algunas vacas salieron para otro destino y toda la vaca flaca se metió. Remate bueno, ágil, remate que vendimos las 2.300 cabezas en 3 horas, una cosa así. ¿Invernada, precio acorde a lo que se viene vendiendo? No acorde, creo que se vendió mucho mejor de lo que esperaba uno. Salió muy buen remate, muy buen remate. ¿Y lo que es vientres, se vendió todo? Se vendió todo, no quedó nada. El vientre era vientre usado en 11, 12, 9, 8 y salió toda la vaca, de acuerdo al estado y a la vejez de la vaca. ¿Ya tienen fecha para el próximo remate? Hay un remate del segundo miércoles que cae ahora en mayo y después está el remate de Angus, de toros y exposición. Y bueno, hay que seguir trabajando, esperemos que el tiempo acompañe. Está en una seca bastante complicada toda la zona. Y bueno, por suerte nos cayó un buen chaparrón unos días justo antes del remate. Pero bueno, suspendimos el remate del miércoles, lo tiramos al viernes, con incertidumbre también de hacerlo porque daban lluvias. No salió todo muy bien, trajimos las asinas de ayer. Viste, a veces somos un poco cargosos con los productores. Y no, cargá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el resultado... Viste, soy un encierre de casi 2.300 cabezas, de las 2.400 que anunciamos, fallaron algunas, era lógico. Pero bueno, analizando las ventas, arrancamos creo que con 900 y pico de gordos y el resto haciendo invernada. Salió muy bien, para cómo están los mercados hoy. La verdad que estamos muy, muy conformes. Hoy nos mandaron casi 60 productores son los que nos arrimaron a Hacienda. Y te imaginas que para nosotros es una muy lindo día, ¿no? Saber que te responden en las buenas y en los momentos complicados. Así que habrás visto notados los precios. La invernada salió por encima de los valores que se están manejando en este momento. Por especulación de que llovió o no llovió, no lo sé. Pero la realidad es que cuando veía... Pongamos a ver los números de lo que se vendió al kilo, me parece que están bastante bien, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, Jorge. El vientre también salió todo, salvo un lotecito, dos lotecitos que quedó, pero para la época es normal. Te quiero aclarar que los lotes se vendieron. No nos quedó absolutamente nada sin vender. Lo único que podrían quedar sin vender son ustedes, nomás que si siguen así no sé cómo les va a ir, pero bueno. Chiste aparte. Ya muchas gracias por acompañarnos y bueno, ahora tenemos ya ponernos a armar los remates de mayo que se vienen y se vienen rápido y bueno, viste es que el trabajo nuestro es una sucesión de remates, ¿no? Y bueno, hasta ahora estamos muy conformes con todo lo que hemos, cómo salió lo gordo y la invernada.
Carpintería Rural, de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general, Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señor productor, le informamos desde Fundevo que ya dio comienzo la campaña de vacunación antiaftosa. Solicite turno con anticipación en Avenida General Paz 329 o a los teléfonos 02314-426329 o al 425656 Bolívar. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio, herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni Hierros, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau. Arioni Hierros, visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas 770, Bolívar. Finalizado así de esta manera, nos tenemos que despedir. Un programa muy interesante con un abanico de información agropecuaria que esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Dentro de 7 días, usted ya sabe, si quiere más información agropecuaria, la cita es aquí. Mediante AgroMP nosotros le vamos a estar brindando la información que amerita el sector. Mientras tanto, usted ya sabe, la página web YouTube a su disposición para poder rever el programa. También vía Facebook. Bueno, hoy mediante las redes sociales usted puede decidir cuándo y qué quiere ver de AgroMP. En tanto, nos vemos aquí dentro de una semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero
y yo que vivo en tu falda gastando tiempo. Te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre roca, padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza.